Que otros, pero estamos llegando. Eh, solamente les quiero decir que durante la exposición de nuestros tres compañeros, ustedes pueden escribir sus preguntas en el chat. Eh, yo las voy a después leer, o, o Guillermo lo hará si están en portugués. Eh, y para pedir la palabra, pueden por favor levantar la mano en el Zoom o, o, o pedirla por el chat. Eh, estaremos bien atentos, Guillermo. Guilherme e eu, para ajudá-los a, a que sua voz, sua palavra e suas perguntas cheguem e armemos o melhor diálogo possível. bueno começamos. Obrigado, Alicia. Vamos iniciar a mesa com a colega Solange Larroca, da Associação Panameña de Psicoanálise, com o trabalho Autoerotismo e Narcisismo. A fronteira entre esses termos pode ganhar forma? Solange, você tem dez minutos para apresentação. Ok, Guilherme. Obrigada. Muitas graças, Ocal, por la oportunidade. Estou muito contenta de estar cá. O eh, contexto no, nos não permite estar em Uruguai, mas eu acho que a virtualidade traz também eh, encontros especiales como este. Estou muito contenta de estar cá. Eh, meu trabalho, eu trago para compartilhar com vocês algumas ideias de meu trabalho que se intitula como Auterotismo e Narcisismo. Eh, puede tomar forma la frontera entre estos términos. La siguiente lámina. Eh, bueno, la idea del trabajo surge pensando en, en Freud, eh, que construyó una teoría bastante singular. Que, que salió de su experiencia clínica, pero también de su historia de vida, de todo que le ha pasado en su vida y también en su momento histórico, y diferentes campos de pensamiento como filosofía, literatura. Y algo también importante es que siempre estuvo muy abierto a, para la curiosidad, o sea, fue un hombre que, que supo sostener la incertidumbre todo el tiempo. E construiu na teoria que até hoje estamos podendo compartilhar e pensar e, e, e criar eh, coisas novas. Seguinte. bueno a ideia do trabalho surgiu quando estava lendo a introdução ao narcisismo em 1914, eh, quando Freud estava falando. Eh, de auterochismo y narcisismo, y él pone una pregunta, y él pone una afirmación que decía, debe haber algo que se agregue al auterochismo, una nueva acción psíquica para que se forme el narcisismo. Y curiosamente, el texto no desarrolla esta continua descontinuidad, lo que despierto algunas preguntas. ¿Cuál es esa nueva acción psíquica que parece marcar la llegada del narcisismo? ¿Cuál es la frontera? Entre esos dos conceptos, que marca el surgimiento de uno y del otro. Siguiente. Bueno, y ahí para seguir el camino, yo busqué en el diccionario los significados de autorotismo y narcisismo. Y, y bueno, la, la búsqueda de lo que hablaba en el diccionario tampoco traía una, una respuesta para esa curiosidad de, de, de la frontera entre los dos términos. Él hablaba de autoerotismo en el diccionario como, como un comportamiento sexual de tipo infantil, eh, donde el sujeto encuentra placer en su propio cuerpo. Y después habla del narcisismo como, como para describir una forma de fetichismo que consiste en tomar a la propia persona como objeto sexual. Y también habla de la cuestión de, del término haber venido del mito de Narciso. Pero también en el diccionario nos salía algo que dijera un poco más de esta frontera entre los términos. Siguiente. Y entonces fue ahí que vino la idea de desarrollar un viaje a través de la obra completa de Freud, de cómo él desarrolló esos conceptos. O sea. Eh, buscar un poco en todas las obras dónde aparecía el término autorotismo y dónde aparecía el término narcisismo para pensar los términos. Aquí tiene una tabla que muestra un poco cómo fue el viaje a través de la línea del tiempo de las obras. Entonces, dónde aparece el autorotismo, qué año, dónde aparecen los dos y dónde aparece el narcisismo. Siguiente. Entonces aquí tiene un poco la ilustración de, de todas las obras donde aparecieron los términos y claro que ahora no, no vamos a poder compartir todo el recorrido que hice por todas las obras, pero lo que yo hice fue traer algunos de los principales de las principales citas de Freud y algunas preguntas que me hice para compartir con ustedes al respecto de los dos conceptos. Siguiente. Bueno, el primer, el primer, el, la primera citación de Freud donde él habla de, de autoerotismo, porque el primer que le habló fue autoerotismo, él trae lo siguiente. Entre los extractos del sexual, el inferior es el autoerotismo, que renuncia a una meta psicosexual y solamente reclama la sensación localmente satisfactoria. Algunas preguntas que vinieron... Hablar de renuncia implica en pensar en un placer puramente erógeno, corporal. La renuncia puede ser renuncia al hecho de que el objeto ajeno que antes estaba se ausentó y el bebé encontró en sí mismo una forma de revivir la satisfacción obtenida antes. Y si pensamos así, nace el autoerotismo después de una marca de amor, más allá de la necesidad. Después Freud sigue en 1905 citando, la vida sexual infantil es esencialmente autoerótica. La pulsión sexual carece de objeto, o sea, es autoerótica. Y ahí vienen las preguntas, ¿hay ausencia de objeto o ausencia de un objeto ajeno? ¿El cuerpo propio es tomado como objeto? ¿Cómo queda la relación sujeto-objeto para pensar el autoerotismo? Siguiente. Eh, algo que no está aquí, pero para ilustrar que en 1905 Freud también cita el narcisismo, pero de una manera bastante separada y sin desarrollar un concepto denso per sí. Después, en 1910, por primera vez Freud habla del concepto de narcisismo, su origen e importancia para el psicoanálisis. Una de las citas dice: Decimos que encuentren sus objetos de amor por la vía del narcisismo, pues la saga griega menciona a un joven Narciso a quien nada agradaba tanto cuanto su propia imagen reflejada al en espejo. Entonces ahí trae un poco por primera vez el tema del mito de Narciso que en la tradición griega es, es alguien que toma a sí mismo como objeto de amor y niega una separación necesaria para seguir eh, una evolución, un desarrollo. Después, en 1911, eh, Freud sigue hablando y ahora los dos términos aparecen de manera un poco más encontrada. Él cita la fase de la historia evolutiva de la libido, camino que va del autoerotismo hacia el amor de objeto. Y después sigue, un poquito más adelante, de seguiremos narcisismo, el individuo empeñado en desarrollar, en su desarrollo, perdón, que sintetiza en una unidad sus pulsiones sexuales de actividad de autoerótica. Entonces, aquí, autoerotismo y narcisismo aparecen secuencialmente, como una especie de evolución de la libido. Y pensando en el autoerotismo como inicial, es una acción que nace independiente de objeto o cuando no hay objeto externo satisfactorio. El bebé hace una elección parcial de objeto a través de su cuerpo. Siguiente. Después, en 1914, que fue la obra donde en verdad surgió la curiosidad para empezar el, ese viaje, Freud trae: ¿Qué relación tiene el narcisismo que ahora tratamos con el autoerotismo? Él hace la pregunta. Las pulsiones autoeróticas son iniciales, primordiales. Por tanto, algo tiene que ser agregado al autoerotismo, una nueva acción psíquica para que el narcisismo se constituya. Y entonces viene la pregunta de cuál es esa nueva acción psíquica. ¿Eso tiene alguna relación con maduración biológica e o psíquica? ¿Qué marca la entrada al narcisismo? ¿Es una aparición de objeto como distinto o como realidad? Después en 1516, Freud trae más dos citas para seguirnos pensando el tema. Y dice, llamamos narcisismo a ese estado... Yo, puramente pulsional y autoerótica, la, la posibilidad de satisfacción. El autoerotismo era la práctica sexual del estado narcisista de colocación de la libido. Aquí Freud parece plantear el narcisismo como un estado, una fantasía, y el autoerotismo como una acción de que de, que de alguna manera alimenta el narcisismo. Siguiente. Y después, por último, en 1925, Freud dice, podemos llamar de narcisismo el amor a sí mismo. Freud dice, sigue, en verdad, él nunca es cancelado por completo durante toda la vida. Durante toda la vida, el yo sigue siendo un gran reservorio de libido. Aquí él como que un poco trata de conceptuar un poco más el, el narcisismo. Siguiente. Y bueno, para ir ya... Finalizando, porque no, no hay como en la presentación de 10 minutos todas las citaciones, pero, pero dejo aquí algunas algunas reflexiones que tuve a partir de todo ese, ese viaje por, por las obras de Freud. Autorotismo y narcisismo son abordados de una forma poco integrada por Freud en la obra, con una frontera poco definida, ahora por separado, ahora a través de semejanzas, similitudes. Y ahora en complementariedad. Autoerotismo es una acción de autosatisfacción. Buscas en el propio cuerpo de forma parcial un gano de placer. ¿Existe objeto inicialmente o lo que no existe es la noción de objeto ajeno? Nace el narcisismo como una fantasía de que es posible autosatisfacción. Una de las formas para esto sería el autoerotismo. Lo importante sería desarrollar otras formas de vivenciar el narcisismo. Y una última pregunta antes de finalizar: ¿estaría el autoerotismo más pegado al ello y el narcisismo al yo? Siguiente. Y por último, pensando en términos de vida y búsqueda de amor, Me hago la pregunta, quanto de alterotismo e narcisismo están en juego en la vida de las personas? Vivir en la frontera entre esos términos, sin una construcción e integración de ambos, puede generar una sensación de estar en una especie de limbo, donde hay poca realidad y una búsqueda constante de fantasías e imediatez que lleven a completu. Sabemos que la falta de sujetos constantes y disponibles puede dificultar la construcción del encuentro del sujeto con consigo mismo en términos autoróticos y narcisistas. Y ese encuentro es una base fundamental para un desarrollo posterior más edípico. Y la idea para abrir nuevos paisajes es continuar ese camino que empecé investigando ahora que otros autores contemporáneos a Freud. Klein, Green, Doutor e Lacan desenvolveram sobre esses conceitos um novo viagem para seguir a investigação que minha curiosidade desperta. Muito graças e obrigado. Muito obrigado, Solange. trabalho belíssimo. Agora nós ouviremos o nosso colega Fernando Anguiano Gonzalez, de la Asociación Psicanalítica de Guadalajara, México, con el trabajo sobre el Amar y el Vivir. Fernando, usted tiene 10 minutos. Muchas gracias. Saludos a todos. Un gusto estar aquí. Eh, sobre el Amar y el Vivir. Recientemente participé en un seminario sobre la obra de Julia Kristeva, que me hizo retomar algunas de, las, de sus principales ideas sobre el amor y la relación analítica. Mientras avanzaba el curso, seguía constantemente en mi cabeza, surgía constantemente en mi cabeza Winnicott y pensaba a ambos como analistas interesados en el entre. Winnicott con lo transicional y Kristeva describiendo detalladamente lo que sucede con lo semiótico. Me da la impresión que esta autora despliega los procesos que están entre lo imaginario y lo simbólico de Lacan, lo que está antes de la palabra. Las ideas que iré desarrollando en este trabajo estarán relacionadas a este entre y hablaré sobre lo auténtico y cómo si esto no está presente en la situación analítica, no hay análisis. Otros conceptos que me serán útiles será el de los afectos, la idea de vínculo, el amor de transferencia y la concepción de vivir de Winnicott aunado a lo verdadero. Gracias a esta pandemia se ha despertado en mí el tema del vínculo analítico. ¿Qué tan intenso puedes, puede ser este? ¿Se puede sostener un vínculo analítico y generar un proceso profundo? ¿O tal vez preguntarnos, ¿existía un proceso y un vínculo lo suficientemente fuerte para que mis pacientes se desplegaran y mostraran todo su mundo interno? He reflexionado que más allá de si es virtual o presencial, generar un vínculo analítico y sostenerlo nos implica intensamente como analistas. Me detuve a pensar sobre la necesidad de mis pacientes hacia sus tratamientos, así como yo sentí en algunos momentos de mi proceso la intensa necesidad con mi analista. Y esta idea me ha confrontado y me ha posicionado diferente. Sentí de repente una fuerte responsabilidad en mis manos y el compromiso de trabajar con el psiquismo de una persona no es cualquier cosa. No es que yo pensara que era un juego o cosa fácil. Sin embargo, me voy dando cuenta de que esta responsabilidad requiere de toda nuestra presencia, nuestra atención y conexión afectiva. Reflexiono acerca del tipo de vínculo que hacemos con ellos y me parece que el tema está del lado de lo humano, de lo sensible, más que de lo pensado o lo teórico. Lo que está en juego en el vínculo es algo que se construye de a dos. Eso que no se ve, que generalmente no se habla, que simplemente sucede, transita se registra en lo corporal la manera de sensaciones. Eso que hemos extrañado tanto en esta pandemia, la presencia corporal y el despliegue de los afectos con los que queremos, amigos, familia, pacientes. A mi parecer son pocos los que tienen el privilegio de encontrarse de esta forma con las personas, el privilegio de sentirse tocado en el encuentro con el otro. Pienso en algunos pacientes o personas que voy conociendo en mi andar profesional y me doy cuenta de que hace falta el contacto humano profundo en la vida de muchos. La calidad de un vínculo está relacionada con esto. Me parece que lo que permite que una relación analítica tenga éxito es la cercanía del vínculo emocional que se establece entre el analista y el paciente, la famosa transferencia. Pero habrá que precisar qué parte de este concepto es al que me refiero. Freud decía que transferíamos en todo momento y con cualquier persona pero que la transferencia era asequible para el analista. Es decir, que el analista podía usar esa repetición, ese cliché, y utilizarlo para entender al paciente, destapar el inconsciente y toda esa idea de la primera tópica freudiana. Después vinieron los franceses, en particular me valgo de una idea de Albañer, que menciona que en la repetición transferencial siempre hay algo nuevo, y que es eso nuevo lo que permite hacer una nueva historia para el paciente. Es decir, la historia que vivió con sus padres no cambiará. La puede resignificar, reordenar, pero esa será, no hay más que hacer. La nueva historia que se genera es la historia del tratamiento. Es esa que da una posibilidad al paciente de vivir diferente, la posibilidad de que el paciente pueda relacionarse de otra forma al final de este. He pensado que si no puedes relacionarte con otros, pues tampoco lo puedes hacer contigo mismo. Muchos pacientes se desconocen, lo que saben de sí mismos es lo que los otros les dijeron que eran. Desde ahí empezaría el proceso, que los pacientes pudieran tener una relación consigo mismos. Se trata de romper estructuras defensivas, explicaciones obsesivas, ideas delirantes acerca de sí y de la vida, cosa que no es fácil hacer porque soltar todas las amarras personales, los pilares de la vida, genera una sensación de quedar totalmente desamparado. Una sensación de derrumbe. ¿Y no decía Winnicott que todo análisis debe pasar por el derrumbe? Yo lo entiendo no como el quiebre psicótico, a veces sí, pero lo entiendo más como el cuestionamiento profundo, real de sí mismo, la confrontación con la verdad desnuda, sin señuelos ni matices. Además de que nadie quiere cuestionar a esos niveles su vida misma, está la dificultad de cómo se hace eso. Varios de mis pacientes que considero anteriores a la neurosis, podría decir de estructuras narcisistas, aunque cada vez creo menos en la estructura tiene una gran dificultad para hablar de sus afectos, de sus fantasías, de su interioridad. ¿Cómo hacer para que un paciente obtenga un deseo de conocerse y no solo de deshacerse de su sufrimiento? Considero que el vínculo en análisis es lo que nos va dando ciertos elementos para hablar del presente del paciente, lo que sucede ahí, que nadie nos cuenta porque lo estamos viviendo justo ahí, es a través de analizar ese presente, el presente de la sesión del tratamiento de la relación analítica. Toda esta idea de la cercanía y de la relación tiene sus lados oscuros, sus peligros, digamos. Por un lado, Cristeva en, en su libro Historias de Amor puntúa que somos seres pulsionales y que eso es innegable, y que el análisis es una relación de dos seres pulsionales, sexuales, que tienen una relación intensa, viva y pasional. Tratar de negar eso... Hace que de cualquier forma se nos salga la sexualidad o la neurosis al tratar de negarla, y en consecuencia agredir al paciente o quedar lejos afectivamente. Pero de ahí la pregunta central de mi reflexión: ¿cómo nos acercamos afectivamente y con toda, esa intensidad de nuestra, con toda la intensidad de nuestras pulsiones sin caer en la tentación de ser amados por nuestros pacientes o seducirlos y crear un vínculo iatrogénico que arruine el tratamiento en lugar de favorecerlo? Me apoyen la idea de varios, Lacan entre ellos, que dice que el analista en tratamiento debe hacerse el muerto, en palabras de otros, borrarse, ser pantalla para que los pacientes se proyecten ahí, mantener nuestra vida personal en privado para que los pacientes viertan sus fantasías sobre nosotros y esa sea una opción para conocer sus personajes inconscientes y las demandas que le hacen a todos los objetos con los que se cruzan. El analista no es un objeto más. Por un tiempo sí. Pero ya que se instala la neurosis de transferencia, todo lo que sucede en el mundo alrededor del paciente se vuelve causa del analista. Cosa buena o cosa mala es culpa del analista, explica Nacio. La dificultad que planteo es la de trabajar cercano, pulsional, saberme objeto de necesidad de mis pacientes y al mismo tiempo mantenerse quieto, saber que uno no es, etc. Todas estas ideas han estado desde hace tiempo en mi formación. Las he oído cientos de veces en seminarios, en supervisión, en mi propio análisis. Las he escrito en otros textos y pareciera que la idea sigue retoñando. Y cada vez me surge más compleja. ¿O será que la comprendía con la razón y no con el cuerpo? Cada vez hace un sentido nuevo. Ese 20 que cae y que se siente, a nivel de sensación, algo que se entiende y se siente. Es esta la forma en que considero se hace psicoanálisis: vivir una experiencia emocional sin caer en la emocionalidad sino que se generan significados cargados de afecto. Me pregunto sobre la distancia útil para estar, incluir y utilizar nuestra pulsionalidad. Generar un vínculo con pasión, pero que ésta no desborde el tratamiento. Que el paciente retire la pasión de la persona del analista y ésta se vaya instalando en la función del análisis, la, la pasión de saber de sí mismo. Algunos estudiantes me han mostrado sus inquietudes respecto al amor que le tienen a sus analistas. Temen a la dependencia, les asusta involucrarse tanto, que sus analistas sean las personas con las que quieren compartir sus vivencias más significativas y con ellos tengan las relaciones más cercanas y honestas en su vida. Existe la preocupación de que la analista responda con el mismo entusiasmo a ese amor de transferencia, preocupación a que actúe y se cumpla el deseo incestuoso. ¿Ella me querrá porque soy su paciente o porque soy yo? ¿Seré su preferido? Obviamente me pone tanta atención porque es su trabajo, dicen algunos. Una especie de conjuro que muestra, por un lado, la decepción de ser escuchado porque uno paga, pero también puede mostrar la distancia que el paciente pone entre él y su analista por el peligro del amor que siente. No sé a qué se deba, si es al narcisismo herido que genera una gran necesidad de ser visto y amado, que algunos pacientes pueden llegar a sentirse los favoritos de sus analistas. Por un tiempo se vive una ilusión de que el analista quiere a sus pacientes como a sus hijos o a su pareja, y al mucho tiempo viene la desilusión de que el analista tiene su propia vida y que sí, es cierto, el analista quiere a su paciente pero con cierta meta coartada en su fin. No es el cariño que se le tiene a un hijo, es una especie de cariño analítico, muy, muy específico y particular, sui generis. El analista se interesa genuinamente, desea, sus paciente, desea que sus pacientes mejoren y se encariña con ellos, o al menos con algunos de ellos. Se sabe parte muy significativa de la vida de los pacientes, pero sabe que solo es una botarga, un espejismo. Él sabe que en realidad no es. Esta idea personalmente me parece muy controversial porque lo entiendo en teoría, pero alguna vez que mi analista me lo dijo en relación a ella, que ella no importaba tanto, que su persona no era lo que hacía que yo estuviera esperanzado en avanzar como persona y analista en mi tratamiento, y yo estaba muy en desacuerdo. Pensaba y aún pienso que su persona, la persona del analista, tiene un gran peso en los tratamientos. Esta es una idea que respalda Leclerc. Por un lado, transferiríamos con cualquier analista, pero los resultados entre un análisis y otro serían diferentes. Lo vivo, la energía, la entrega y generosidad de un analista puede marcar una diferencia importante en un análisis. Volvemos a la pregunta y al enredo. ¿Cuenta o no cuenta la persona del analista? ¿El cariño es real o es producto de la transferencia? ¿Cuál es el amor que cura en psicoanálisis? Rapidito podría responder teóricamente junto con lo que ya fui compartiendo. Es el amor coartado en su fin, atravesado por la castración del analista. Freud hablaba de que los analistas tendríamos que tener cierta satisfacción en nuestra vida propia para no satisfacernos con nuestros pacientes, etcétera. Hay ideas ya escritas que las recuerdo de memoria, pero vivirlo es otro asunto. ¿El placer de ser analista no es parte de la satisfacción que los pacientes dan? Diría que sí. Tal vez la satisfacción no surge de los pacientes en sí, sino de la labor analítica que uno ejerce. En fin. Para redondear la idea que voy planteando, considero que la experiencia... Ya llegamos a los 10 minutos. Este... <laughs> Espero concedua, pues... concedua, concedua. Allá voy. Para redondear la idea que voy planteando, considero que la experiencia y el camino que andamos en nuestra formación a lo largo de los seminarios, nuestro análisis personal y este tipo congreso que hoy nos convoca, encontramos a intercambiar. En, en encuentros e intercambios con colegas hacen que la cabeza y el cuerpo sigan generando nuevos entendimientos de la teoría, de nosotros mismos, de los procesos con nuestros pacientes, y esto vaya haciendo sentido de diferentes formas. Las preguntas que planteo pueden responderse con diversos pensamientos teóricos e ideas ins, escritas, pero hasta cierto tiempo, un tiempo personal, individual, que uno puede ir entendiendo a otro nivel, con el cuerpo. Cristeva y otros tantos autores, por ahí recuerdo a Fabio Germán, son autores que al leerlos van dejando una sensación en el pecho por el entendimiento que se va generando. Insisto que no es una cuestión simple de emocionalidad. Se necesita la teoría y el pensamiento, sin embargo considero importante quitarle la racionalidad al estudio del psicoanálisis, sobre todo a su práctica, a la clínica. Esto es lo que hará la diferencia con nuestros pacientes, estar cerca de ellos, viviendo una experiencia emocional en cada sesión provocando un oleaje en su interior. Bueno, me voy a saltar poquito esto. Para concluir, me resta decir que lo auténtico que plantea Winnicott relaciona, relacionado al verdadero self puede considerarse un medio y una meta en el, en el análisis. La vida real del analista, lo verdadero en él, es lo que posibilitaría que se forme un vínculo analítico con esas características, más real, afectuoso, que permita un análisis vivo menos teórico o racional, menos de la cabeza y más de la experiencia. No hay que olvidar el peligro de malentender lo afectuoso y caminar hacia lo seductor. O a la fascinación narcisista donde paciente y analista pueden quedar atrapados en lo especular diciéndose, qué buen analista eres, qué gran interpretación. A lo que el analista respondería, y tú qué buen paciente, cooperas muchísimo, asocias padrísimo. Esta es la seducción que todos enfrentamos. A sedução de completarnos com o outro, a la que habremos de renunciar para aceder à para acceder vida e ao amor. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Agora ouviremos a colega Gabriela Salazar Canelos, do Instituto Latino-Americano de Psicoanálise, Quito, Equador. Com seu trabalho Patriarcado, Feminilidade e Simbolização nos Ritos de Iniciação. Gabriela, você tem 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a ir por otra frontera, muy diferente a la, a la de mis compañeros y es un poco más la frontera de lo social y la frontera también de autores que, como decía Fernando, quizás van menos a lo racional y, y hacen otro tipo de lecturas. Voy a empezar con una pequeña cita que es de Viñar, que dice la frontera entre naturaleza y cultura precisas sagaces de equilibristas entre los que suscriben al mandato de la naturaleza biológica y los que postulan la libertad ilimitada de la producción simbólica. Ahí empiezo. En algunos países de América Latina existe un momento festivo, un ritual de, inicia de iniciación para las mujeres denominado fiesta de 15 años. Este acto está lleno de simbolismos. La fiesta, en su versión clásica, consta de un cambio de calzado. La niña inicia ese día el uso de zapatos de taco, calzado reservado desde la infancia para las mujeres grandes. Por otro lado, recibe un anillo de parte de su madre que usará hasta el momento en que éste sea suplantado por el anillo de compromiso y matrimonio. En relación a este posicionamiento de la feminidad como un espacio de predisposición para ser elegida como pareja y madre futura, se alinean otro tipo de situaciones que dan la vuelta alrededor del mismo tema, la transición de niña a mujer. En la actualidad, en pleno siglo XXI, nos llama a muchos la atención que se pueda considerar a una joven de 15 años como un sujeto que estaría lista para dejar su infancia y casarse. Quizás para muchas familias este acto está lejos de incitar a la búsqueda de un matrimonio temprano. No obstante, marca un antes y un después en la mirada sobre la sexualidad femenina, la exogamia y la libertad. En dichas fiestas, no faltan las lágrimas de los familiares, el dolor del padre que vive una experiencia imaginaria en la cual debería estar dejando ir a su hija para que ella busque otro hombre con quien sí podría compartir su vida sexual y emocional. Es un acto de iniciación que conlleva un duelo importante. Las quinceañeras son un rito con clara herencia patriarcal que permite pensar el lugar que se le ha dado a la mujer. Existen varias situaciones cuestionables por la temporalidad en la cual se realiza y la posición femenina en la cual la joven adolescente es situada frente a sus pares y a sus progenitores. Siempre es situada, es elegida, pertenece a. Lucy Irigaray escribe en el 2009. Algo que se relaciona con lo que acabo de describir. De la mujer y de su placer no se dice nada en esa concepción de la relación sexual. Su destino sería el de la carencia, la atrofia del sexo y la envidia del pene como único sexo reconocido como valioso. Así pues, intentaría apropiárselo por todos los medios mediante su amor algo servil hacia el padre marido, susceptible de dárselo, mediante su deseo de un hijo pene, preferentemente un muchacho, mediante el acceso a los valores culturales de derecho todavía reservados en exclusiva a los varones y por esa misma razón siempre masculinos. La mujer no viviría su deseo, sino como espera hasta poseer por fin un equivalente del sexo masculino. La crítica que se puede realizar de esta festividad podría llevarnos a una queja y cuestionamiento interminable. No obstante, dentro de este acto hay un espacio simbólico al cual me quiero referir y detener para reflexionar por su riqueza. La adolescente escoge a 15 personas que han tenido trascendencia emocional en su vida. Cada uno de ellos se acerca con una vela al centro del escenario y habla delante de todos los invitados acerca del lugar que esta niña, desde su nacimiento, ha tenido en su vida, la importancia del vínculo que han construido, los recuerdos de sus intercambios. Le dejan saber las emociones que despierta dicha relación, así como el lugar... Que esta niña fue obteniendo en la vida de aquella persona. Es sin duda un momento lleno de emotividad y muchos sentidos significativos. Si bien es cierto que pretender dar a un adolescente un lugar de mujer, lista y preparada para poder ser pareja e incluso madre a una edad tan temprana como los 15 años, nos resulta no solo fuera de lugar en nuestra época, también refuerza la idea de las complicaciones enormes que esto ha ocasionado en sociedades con herencia patriarcal clara, en la cual las no pocas muchachas, en efecto, se han casado a los 15 años y formado un matrimonio con las escasas herramientas emocionales y de experiencia que una joven puede tener a esa edad. Al cuestionar este tipo de ritos, los lugares asignados socialmente a lo femenino, como espacios limitantes, adheridos a la maternidad como máxima virtud, ligados al ser pareja, cuidadora y abnegada, nos han llevado a la abolición de no pocos, muchos ritos simbólicos. Hoy en día es difícil encontrar mujeres y también hombres que estén de acuerdo con realizar una pedida de mano, realizar un matrimonio antes que una convivencia, un bautizo. Todo esto tiene una muy buena razón de ser y han causado movimientos importantes, no solo sociales, sino individuales y vinculares, que promueven libertad, dejando ciertas tradiciones de lado. Retomo la importancia y la función de los ritos iniciáticos como actos sociales que los convierte justamente por ello en un a priori de la posibilidad de cualquier cambio o posible transformación transicional, ya que brindan un escenario propicio para ello como lo han recalcado Bourdieu o Levi strauss entre otros trabajos antropológicos que sitúan la importancia en esto. Me parece relevante recalcar que hemos dejado de lado algunos ritos en los cuales se podían poner en palabras emociones, anhelos. Estos marcaban un antes y un después, sobre todo por ser actos sociales, públicos y compartidos. Los dejamos de lado. Sin embargo, Considero que hemos cometido la imprudencia de no detenernos en la necesidad de crear nuevos, otros espacios que puedan suplir a los previos. La necesidad humana de poder contar con espacios simbólicos nos aleja de la invisibilidad más que de la soledad. Al ser invisibles, estamos más del lado de la desolación que de la soledad. Viñar señala la crisis o ausencia de espacios colectivos de, la, de afiliación y pertenencia que sean sólidos y durables han fomentado la aparición de diversas tribus urbanas y el resurgimiento de religiones animistas o sincréticas que ofrecen un albergue protésico al sujeto en soledad cansado de no ser nadie para nadie la actualidad nos marca exigencias y lugares de los cuales algunas personas los jóvenes sobre todo y algunas mujeres a través de los movimientos feministas y desde otros espacios de pensamiento intentamos salir. Nos hemos preocupado mucho por zafar, salir, dejar espacios culturalmente asignados que nos situaban de manera pasiva en posición de objeto más que de sujeto, que anulaban deseos y desconocían una existencia distinta a los constructos sociales previos, verticales, hegemónicos, que no podían mirar a la mujer como un sujeto. Más allá de su función dentro de una sociedad que en gran medida ha sido construida desde ciertos privilegios masculinos y sometimientos femeninos. El valor de lo femenino debe ser repensado desde una posición propia, particular, no en oposición a lo masculino. Eso no es tarea sencilla, nos tomará tiempo, experiencia y reflexión, ir construyendo nuevos conceptos respecto a lo femenino que se alejen de lo pasivo masoquista, no fálico, como una situación y visión limitante y peyorativa de lo femenino. Alizade dice, aquel que, una vez despojado en gran parte de su posición fálica, ha conquistado el orden de lo femenino, logra aprender una cosmovisión nueva de la existencia humana, accede a un saber gradualmente consciente de una naturaleza diferente, se detiene en lo pequeño logra admirar el espectáculo de lo insignificante y experimenta una cierta alegría en la incorporación y el despliegue de la simbolización en femenino. Esta lo remite definitivamente a la multiplicidad, los polimorfismos, las transformaciones de la carne, los diversos movimientos de su psicosensualidad. A la cultura de la posesión le sucede una cultura de la relatividad o de lo genuino. El símbolo príncipe de la nada hace valer sus efectos en la psique, y cobra fuerza simbólica. Voy terminando porque sé que se me va acabando el tiempo. Eh, Aliza denomina eh, a un concepto que es materna, eh, maternización intrapsíquica, fue desarrollado por ella y me lleva indefectiblemente a pensar en la posibilidad que tiene cada ser humano de desarrollar en cierto momento de su vida un maternaje propio. Pienso en el concepto de Winnicott, de la madre suficientemente buena. Si bien ese concepto conlleva la necesidad pre, de, la necesaria presencia de otro, también pienso en la posibilidad del ser humano, con la experiencia y madurez que solo los años le pueden brindar, de ser capaz de realizar un maternaje propio e interno, con una mujer madre suficientemente buena, en tanto disponible, receptora, contenedora, estable, presente para uno mismo. No quiero decir con esto que la relación con el otro deje de ser necesaria, en lo más mínimo, pero será necesaria, creativa y enriquecedora, mientras coexista con la posibilidad de autoafirmación de una misma, de uno mismo, de entrega y de contención interna. Renegar del patriarcado ha sido necesario, pero tan necesario es hoy por hoy crear nuevos vínculos que, lejanos de la rivalidad, del interés por demostrar el poder, nos permitan convivir coexistir entre mujeres, entre hombres y mujeres, entre humanos y demás seres vivos. La sociedad debe brindar espacios humanizantes y simbólicos. Las ciudades, desde sus propuestas culturales, ojalá democráticas, las escuelas, las familias, sería ideal que pudieran coexistir como espacios de contención y cuidado mínimo para evitar la desolación de no ser nadie para nadie. Voy a dejar ahí. Muito obrigado, Gabriela. Bom, depois desses três belos trabalhos está aberta a discussão. É, lembrando que todos podem se inscrever para fazer as perguntas através do chat. E eu lembro também a todos que essa mesa se encerra automaticamente às 16:45. Aqui temos tenido hace ya un rato después de la intervención primera de Solange una pregunta. Eh, antes de leerla quiero decirles que seguramente tenemos en mente, esta es, una mesa, ver, esta es una mesa de teoría, sin duda, y de fronteras en las teorías, pero seguramente tenemos desde teorías hasta prácticas clínicas en mente. Entonces los invito a tener un rato de conversación. Hemos hablado de fronteras en teorías, fronteras en ritos sociales. Fronteras en lo social y en el día a día de nuestros consultorios que en el trabajo de Fernando. Entonces, bueno, tenemos un rico espacio para conversar. Yo les voy a leer la pregunta de Andrés Gaitán, y le pediría a Andrés si puede eh, alzar la mano, de modo que yo que él, él pueda hacer su cámara se active para poder arrancar un diálogo. Andrés Gaitán, entonces yo voy a leer la pregunta de Andrés mientras estoy en el, el técnico aquí nos va a ir ayudando en eso. Dice: Hola Solange, soy Andrés Gaitán. Felicidades por tu investigación. Me parece muy interesante. Creo que algo que puede ayudar para aclarar la, fron, la frontera entre el autoerotismo y el narcisismo está en considerar a la agresión, cuyo papel fue descrito por Freud posteriormente. En muchos casos se limitó a decir que todo lo que antes había dicho con respecto a la sexualidad podría también aplicarse a la agresión. En el narcisismo se vuelve sobre sí mismo todas las catexis, no solo las libidinales, sino también las agresivas, mientras que en el autoerotismo no se descarga la agresión. Nos trae eh, Andrés un, un asunto teórico contundente, ¿no? Pero interesante. Entonces lo pongo, el, Andrés ya está aquí en la, en, la, en, 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 la, en la pantalla que tenemos de Zoom. Si, puede abrir, si puedes abrir, Andrés, tu, tu micro y de repente arrancar así esta conversación. ¿Será posible? Le, ¿Le habilitan la posibilidad de que Andrés abra su micro? Porque yo lo veo ya aquí en la, en la pantalla. Mientras tanto, se si alguém mais quer perguntar, estarei por aqui também. Acho que a Solange pode comentar, né? Caso tenha ter interesse em comentar o comentário do Andrés. Uhum. É, não, eu estava... Yo estaba esperando a ver si él quería hablar algo más, pero no sé si tiene ya, algún tema con el ya, micrófono. Ya quedó habilitado el micrófono de él, pero ah, bueno, okay, tiene que aceptarlo. Quizá, okay. Bueno, Andrés, bueno. entonces podrá participar en algún otro momento y le agradecemos mucho su presencia aquí en este espacio eh, de diálogo entre pares y le agradecemos muchísimo su presencia aquí. De pronto, un poquito más adelante, abrirá, pero ahí está su contribución. Sí. Vamos, Solange. Sí, muchas gracias Andrés por su comentario. Eh, yo creo que lo valioso de, de presentar un trabajo es no solo hablar del trabajo, pero también escuchar comentarios para fomentar y, y seguir pensando. O sea, es, es muy válido ese intercambio. Eh, me pareció interesante lo que, tra lo que trajiste. Eh, yo, yo entendí como un aporte, eh, no como una pregunta. Y, y me pareció bastante interesante. Eh, quería poder eh, hablar un poco con él en el sentido de, de, de entender dónde él veía esa, esa mirada, o sea, para poder entrar un poco más en el tema. Pero, pero de igual forma, agradezco el aporte, me pareció interesante. Eh, la, lo que yo digo de, de dónde es porque cuando pienso en el viaje, como que más o menos por dónde Freud ya habla, habla de esto, como que sería interesante para mí como que pensarlo. Pero de cualquier forma, yo creo que lo, es interesante su aporte y, y la idea para mí es como que no necesariamente cerrar una respuesta eh, con relación a lo que es uno y otro y, y la frontera, pero sino poder seguir pensando. Y, y lo que traes de la agresión, yo creo que es importante, es un aporte interesante para que yo pueda seguir pensando el tema. Uh -huh. Así que te agradezco, Andrés, y si quieres hacer algún comentario más, solo hacerlo. Uh -huh. Me parece, voy a ir dando la palabra a Gabriela, quería hacerle una pregunta a Fernando. Entonces, Gabriela, por favor. Yo, yo quería tratar de entrelazar lo que vos dijiste con algo de lo que yo propuse también y a ver vos qué piensas de esa parte, eh, que era cuando vos hablas mucho del vínculo analítico que yo estoy segura que es la manera en la que algo cura, si algo cura es el vínculo y es lo que se construye entre dos y no estoy tampoco tan segura de que la persona del analista no tenga nada que ver, creo que sí tiene y tiene mucho que ver, eh, lo cual... Hace que, que tengamos que aprender a maniobrar de maneras mucho más complejas, ¿no? Con la transferencia y la contratransferencia. Pero mi comentario iba hacia el lado de eh, si esto que es tan positivo, tan bueno, que se construye en un psicoanálisis del vínculo como una posibilidad de cura. Eh, ¿Cómo podríamos construir en las instituciones, por ejemplo, educativas? Que no estamos hablando de que se puede hacer análisis personal ni que el docente puede hacer algo así como un estudiante, ¿no es cierto? No es su función. Sin embargo, ¿cómo podrías vos entrelazar, además que vos trabajas en el tema de padres, de escuelas también? Y yo estaba pensando en lo que yo proponía con respecto a... Intentar ver que socialmente hayan espacios en donde esta posibilidad de tener vínculos que sostengan, que simbolicen, que, que generen como un piso, ¿no es cierto? Eh, se puedan ir tejiendo cada vez mayor. ¿Qué, ¿Qué propuesta tendrías vos de cómo trasladar una parte al menos de lo que puede ser el vínculo, un vínculo saludable, a las estructuras eh, con las que contamos, sociales, educativas y demás? Muy bien. Este respondo y, y bueno, quería platicar de otra cosa también. Yo pensaría que, que los vínculos más honestos o más con la gente cuando la gente es más auténtica y más y menos preocupada por su narcisismo y por agradar demasiado al otro, este conectan con facilidad con las demás personas me parece por ejemplo yo trabajé un tiempo con adolescentes en colegios y los maestros que eran más sencillos más auténticos y no estaban preocupados por ser admirados o ser queridos por los alumnos hacían un vínculo más sólido y más auténtico con los adolescentes como que los adolescentes tienen una sensibilidad especial que cachan el narcisismo de la gente y este sí. si uno quiere Quiere ser muy amado, te tumban, ¿no? Entonces, este, yo lo vi con, con algunos profesores y, y también como ya en, en la cuestión de llevar a las instituciones el psicoanálisis y todo eso, pensaría que el vínculo es lo importante, ¿no? Y, y más allá del vínculo analítico en las instituciones, el vínculo auténtico, el vínculo honesto de lo que habla Winnicott, ¿no? Yo, yo hablé del vínculo analítico porque pues, soy psicoanalista, pero también estaba hablando de cómo las personas este, realmente se tocan cuando hacen vínculos desde este lugar, como desde el verdadero self. Pensé en eso. Y pienso que, que si uno le ofrece espacios hacia a los adolescentes o a cualquier persona, yo creo que la gente los toma, ¿no? todos estamos un poco deseosos de tener vínculos más honestos y más verdaderos pienso yo entonces si hay alguien que lo ofrezca la gente lo toma pienso y rápidamente este bueno la, felicito a las dos Gaby, tu trabajo muy bonito y también el de solange me pareció súper interesante el recorrido que haces y y es, bien, es bien curioso porque cuando yo leí, cuando, en este seminario de Julia Cristeva em, empezamos a ver todo el tema del narcisismo y todo esto que sucede entre, la, en, entre el autorotismo y lo simbólico. Y al mismo tiempo en otro seminario revisé introducción al narcisismo y la unidad narcisista de los botella. Entonces se me juntó el narcisismo y teóricamente, porque el otro ya estaba juntado, y este. Y se me hizo muy interesante que recorrieras toda la obra de Freud y todo lo que dices del de ello y del yo y de la diferencia entre, entre autoerotismo como algo del ello y algo más fragmentado, parcial, dijiste. Y cómo, uh -huh. el, y cómo el narcisismo tiene que ver ya con una unidad narcisista, con algo más cercano al yo, aunque no haya un yo todavía. Pienso uh -huh. que todavía no hay un objeto diferenciado, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que es uh -huh. como lo fragmentado. La unidad narcisista que todavía está ahí pegado el objeto, y luego ya vendría la diferenciación en un tercer momento, si es que hay tres momentos o hay más. Y ya. Bueno, felicidades y muy interesante. Gracias, Fernando. Solo, solo un comentario. Adelante, eh, adelante. Yo. Eh, a mí me gustó, me pareció muy interesante escuchar a ustedes también. Y es curioso cómo cada uno hace su trabajo en su mundo y cuando te estás eh, escuchando, empieza a ser como puentes entre los trabajos. Eso es muy interesante. Uh -huh. eh, cuando tú trajiste al final de su trabajo eso de acceder a la vida y al amor, y, uh -huh. y cuando yo estoy casi terminando mi trabajo, yo hablo de, de vida y búsqueda de amor. Y, y me parece muy interesante porque... Pero cómo es diferente cuando uno hace eso por una vía sana eh, o cuando hay una búsqueda de amor, pero de una forma que, que puede ser muy denina si, si el sujeto no está mínimamente integrado para poder hacer eso de una forma más, más tranquila y más sana. Hmm. Y ahí solo un último aporte pensando en, la, en, en, en el aporte que trajo. Eh, Andrés, Andrés Gaita, Andrés. que le habló del agresivo. Yo me hice una pregunta pensando en el comentario de él. Si, si pensamos como que eso de que, que en el autoerotismo no hay agresión y sin el narcisismo, pero es como pregunta para, para seguirnos pensando. Eh, si un sujeto se desarrolla, pero, pero no pasa tan bien por esas fases, y vive como adulto, pero, pero vive buscando esa parcialidad todo el tiempo, mucho más en términos autoeróticos que de otras formas, de alguna forma eso, eso puede ser algo agresivo a, a él mismo, eh, quizás, no sé. Pero es solo para seguirnos pensando, no quiero hacer las respuestas acá. No, en esa línea de seguir pensando, voy a, a leer la pregunta de Víctor Davico que creo que calza bien en este momento de nuestra conversación a propósito de los mundos adolescentes también. Entonces, mientras Víctor va apareciendo en la cámara, voy a, a, a leer. Una pregunta para Gabriela, te la dirige Gaby. No me sale en argentino, ¿no? pensás, no me sale. ¿Piensas que ante el vacío simbólico falla de la función tercera? ¿Aparecen como sustitutivos las ideologías y narcisismos ligadas al narcisismo? ¿no? Dice Víctor. Víctor ya va a aparecer, espero, en algún momentito aquí para dialogar contigo, Gabriela. Sí, voy. ¿Esperamos a que aparezca en la cámara o voy contestando? Yo creo que vas contestando porque los minutos valen mucho y porque te uh -huh. está oyendo igual. No, no, sí. te, te, te de, la... de los fanatismos también, ¿no? de los fanatismos y las ideologías, supongo, por, por todo lo que, lo que deviene y viene con respecto a, a, los, a la, no sé, los movimientos quizás, por ejemplo, feministas, que si bien tienen una posición política importante eh, y que busca revertir un cierto orden, es verdad que en la medida de que no hay la posibilidad de pensar y de simbolizar, y todo el mundo se vuelve un, un mundo fanático. Y creo que ahí es en donde yo pensaba cómo eh, esta cuestión de, de lo vincular, eh, Florencia más tarde planteaba una cuestión que es bien interesante, de si es que hay, una super, eh, hay un contacto en superficies o de dos que se intercambian. Y yo pensaba cómo eh, esa es la riqueza y quizás es por eso que ahora incluso en el tema de la pandemia, y de la actualidad, del mundo actual, eh, el psicoanálisis, por más que va con, como en contra ¿no? de todas estas cosas fugaces que nos, que nos inyectan de soluciones muy fáciles al estilo fast food, sin embargo, tiene una importancia increíble. O sea, quien lo encuentra y quien lo busca, eh, encuentra un tipo de relación, de vínculo, de espacio, que eh, a mí lo que me preocupa es que en la vida, fuera del vínculo del psicoanálisis, se encuentra muy poco y a mí esto me preocupa muchísimo porque en estos espacios donde no se encuentra y donde no se puede simbolizar con otro a través de lo que yo propongo que es el concepto de Mariana Lizade del maternaje intrapsíquico que es la posibilidad de ir cuidando de uno mismo si ese holding lo hacía la función materna con el bebé es también el momento de que el ser humano independientemente de que sea él o ella también puede en algún momento comenzar a hacer un maternaje interno que pueda cuidar de sí mismo en esas funciones maternas, con esas funciones de maternaje, sin hablar de función materna como tal, hombre, mujer, papá, mamá, sino de la función del maternaje. Y creo que ese es un desafío enorme para los psicoanalistas, buscar que socialmente se logre encontrar que hayan posibilidades que no recluyan al... al posible paciente que tenga la plata suficiente y el tiempo de tener un análisis como la única posibilidad de tener encuentros en firme y espacios de pensamiento, cuando en el diario vivir cada vez parecemos, esto pasa mucho en los movimientos feministas, por ejemplo, no hay mayor diferencia entre la barra brava de un equipo de fútbol y ciertos movimientos feministas. La verdad es que van por ahí. Y el nivel de falta de, de posibilidad de pensar, de aceptar al semejante, se da también en los movimientos políticos trans, en los movimientos de, de género, es muy frecuente. Y es todo un, un tema muy difícil, porque cuando llegan al análisis, las feministas, por ejemplo, llegan con un discurso y todas las feministas que llegan con un discurso, o sea, es bastante, no es sintomático, es un poco consecuencia obvia, acaban saliéndose de los movimientos feministas y tomando posiciones un poco distantes, no porque la causa política no sea interesante, sino porque ser uno más de toda una serie de producción no es lo que nos distingue como seres humanos, ¿no? sino una singularidad y un posicionamiento individual. Y para eso hay que poder simbolizar, estoy sumamente de acuerdo. Víctor, que andas allí, si tú quieres comentar algo, eh, este es el momento. Luego, me parece que Guillermo tiene, Gu tiene un, un, un pensamiento que quiere expresarnos aquí. Y Florencia Biotti, después tiene una pregunta. Y Paula Yapur ha alzado la mano. Entonces, ese es el orden que voy a seguir, pero Víctor. Yo pongo el argentinismo. Por favor, porque no. <laughs> ok. Bueno, saludos a todos, los conozco a todos los, los expositores, así que les mando un abrazo, también al coordinador eh, y a mis compañeras de local, por supuesto. Sí, pensaba que en esto de establecer nexos entre los trabajos, el narcisismo lo es, es un nexo. Creo que incluso el trabajo de Fernando plantea cómo el, 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 el laburo, ahí es el argentinismo, terapéutico, analítico implica eh, un posicionamiento en donde nosotros pasamos a ser para los pacientes un interlocutor válido. ¿Sí? Por supuesto, en la transferencia se jugará el narcisismo del paciente también. El tema es cómo nosotros no tenemos que poner nuestro narcisismo ahí. Y esta función analítica, que es la que vamos desarrollando a través de la formación y el análisis personal, nos permite justamente no estar confrontativamente con nuestro narcisismo frente al del paciente. ¿Sí? Me parece eso importante. Eh, respecto al trabajo de Solenz me pareció precioso es un laburo muy minucioso Gracias. de la obra de Freud y creo que muy actual en, en términos de lo que vemos todos los días como un problema muy serio que es la cantidad de narcisismo y cómo esa cantidad de narcisismo de los pacientes genera problemas técnicos, como la transferencia negativa o la reacción terapéutica negativa. Creo que está muy ligado a lo tanático. ¿no? Uh -huh. Bien. Solo eso. Gracias. Voy a, a Florencia, que está por allí. Yo leo tu pregunta, Florencia, pero arrancas a, a dialogar cuando quieras. Eh, Florencia escribió, Fernando, me hiciste acordar a esta idea que plantea Bolognini de la diferencia entre análisis de piel o de contacto. Creo que, lo, creo que así lo llama él. O sea, entre dos superficies o dos que se tocan e intercambia. Quizás, Fernando, ¿quieres comentar? O Florencia, ya está por allí. Ahorita se le va a abrir el micro. Si no lo puedes abrir tú misma, Florencia, o se lo habilitan, por favor. A ver, Florencia. No, bueno. <laughs> hola, hola. Primero felicitaciones a los tres, porque me han gustado mucho los trabajos. Eh, y les agradezco porque ayudan, Gracias. estimulan a pensar mucho. Y lo que dijera un comentario, no más, eh, que eh, Gabriela hizo referencia hace un ratito, eh, pero que, bueno el trabajo de Fernando fue el que me hizo pensar en esto. Me acordé de lo que plantea Bolonini, ¿no? de esta metáfora que tiene él de dos cuerpos que intercambian sustancias, y ahí, me acuerdo, lo dice con los fluidos y demás, no me va a salir como a él. O dos que solamente eh, tienen como un, un contacto así de una pielcita nomás, ¿no? Eh, en el vínculo analítico. Me parece que es muy importante eso. Era solo un comentario, pero aprovecho para preguntarle a Fernando si tiene ganas de contarme un poquito en algún momento. Las ideas de Cristeva, que no las conozco tanto, que te dispararon a pensar las de Winnicott, me son más familiares. familiares. Bueno, en, en Historias de Amor habla habla sobre esto que hablaba de lo pulsional, de, lo, de la pulsionalidad del analista y que uno no puede este, dejarlo fuera. Yo, Cristeva era eh, alumna de Lacan, entonces pienso que, que el, bueno, esto es una imaginación, ¿no? Este, que para diferenciarse un poco de Lacan... Y que Lacan no toma tanto lo pulsional, pienso, este, tampoco, tampoco lo he leído tantísimo, pero bueno, este, pienso que ella le da un peso súper importante a lo pulsional en términos de amor, porque el libro se llama Historias de amor y habla de cómo, cómo el, el, el analista tiene que usar toda su sexualidad y toda su pulsionalidad para encontrarse con el paciente y que eso es lo que realmente mueve el tratamiento, el vínculo. Y toda la energía que se pone de, del analista y del paciente el encuentro, transferencial importantísimo. Y luego al final del capítulo, del primer capítulo, le habla del de objeto coartado en su fin, ¿no? que Cuidado con el peligro de brincar a la actuación. Pero ella le da un peso súper importante a lo pulsional. Mm. Está muy interesante ese libro. Es muy bonito. A mí me vamos a darle la palabra a María Paula Yapur, que es la siguiente persona que, que quería comentar, pero es muy bonito esto que está ocurriendo de poder comentar lo que leemos, porque no podemos todos leer todo, ¿no? Es, es tan difícil, pero que nos avisen nuestros compañeros que hay algo bueno y bonito, que se liga a ideas que tenemos en mente, es un regalo, ¿no? María Paula. Sí, y es más que un consuelo esto de poder vernos, eh, aunque estaría genial estar allá en Montevideo todos juntos, pero la verdad es que la sensación después de poder participar es, es muy gratificante. Me, me gustaron las tres presentaciones, muy comprometidas y, y, y estudiadas. Me impactó mucho lo de Fernando porque es algo que también pienso, siento, vivo en, en los tratamientos y en mi formación. Y hay un punto que me parece que es eh, que con esta pandemia, por ejemplo, nos conmovió a todos y, y se modificó. Esta cuestión de que se puede teorizar en un, digamos, cuando el que está en, en turbulencias es el paciente y uno está más tranquilo. ¿Qué pasa cuando es el analista el que está pasando unas crisis vitales? Cuando el narcisismo del analista por una enfermedad por una pérdida o lo que fuera, está movido. Ahí me parece que se juega todo de qué lugar le pedimos nosotros al paciente y cómo seguir nosotros cumpliendo nuestra función y entender que nos podemos unir y juntar mucho y, y bueno, a, hasta dónde con eso ayudamos, pero darnos cuenta, a mí me parece que darnos cuenta que nosotros también eh, tenemos nuestras historias de amor heridas y buscamos eso, es muy difícil y es vivencial. Hasta que no te pasa, no te das cuenta. Mm. Mm. Me parece. Bien, bueno, María, Paula traes un, otro asunto a la, a la mesa, ¿no? Además, hoy agregué, agregaré que son días de duelo, ¿no? todos hemos perdido, todos estamos perdiendo y, y la necesidad de simbolizar masivamente, casi, es lo que se nos viene en los años que vienen con todo lo que estamos perdiendo, inclusive seres, seres queridos. ¿no? La siguiente palabra la tiene um, Elisa, Elisa que, que la pidió hace un momento, y luego María Catalina García. ¿no? Poder, ¿Podrán poner, por favor, habilitar a, a Elisa Casacia que pidió la palabra hace un momento y luego María Catalina García que escribió y tendrá la palabra en un momento y Guillermo que quiere también allí está pendiente podrán habilitarla, de repente mm -hmm. eh, Elisa podrás este, alzar la mano quizás eso ayuda a los técnicos a ubicarte Elisa Casacia ahí está, creo Ahí está, Elisa. Elisa, ya te, ya te vemos y creo que tu micro está habilitado ya. Así es. Y luego María Catalina está ahí en la lista. Elisa, ¿puedes uh, um, abrir tu micro? Ahí estás. Tu micro. Yeah. Ahora sí. Eh... Bueno, primero que nada, saludarles a todos los ponentes de la mesa. Muy muy interesantes los trabajos, muy diferentes también, pero creo que todos nos aportan algo, ¿verdad? Solange, haciéndonos un recorrido muy interesante. Fernando, más desde el consultorio, lo que vivimos mucho todos los días. Y, y Gabriela, bueno, con algo... Que yo pensaba, esto es realmente de América, no sé si es algo de Europa también, pero esto de la fiesta de 15 años eh, se da en, en toda América, ¿verdad? Tanto en Estados Unidos es solamente son los 16, pero es prácticamente lo mismo. Y me preguntaba, bueno, ¿será que en Europa existe? Como un interrogante, ¿verdad? Pero más allá de eso pensaba, bueno, para Gabriel, la verdad, ¿qué papel crees tú que juega o que jugaba toda esta situación en, en, esta, en esa sociedad, ¿verdad? Porque, bueno, la cultura va cambiando, pero eso son tradiciones que quedaron. Entonces, ¿qué será el papel que juega dentro de, de todo eso? O sea, todo ese, ese ritual, vamos a llamarlo de alguna manera. Y, y, y para Fernando, me quedé pensando un poco en las ideas de Bion también, ¿verdad? que Bion decía, bueno, sin memoria, sin deseo, como prácticamente el analista, eh, como esta pantalla que recibe todas las proyecciones de, de los pacientes y que tiene que ir transformándolas y haciendo ese papel de, de ejecución, ¿verdad? Y también me preguntaba esto de cómo será que se fueron dando los cambios, porque antes sí pasaba mucho. Lo del enamoramiento o de lo, de lo confuso, de lo erótico, los ¿no? analistas con sus pacientes, ¿verdad? Y cómo será que al, fue surgiendo conciencia a raíz de todo esto. Y bueno, y más que nada, a Solange nuevamente, agradecerla por este recorrido que, digo yo, uno nunca termina de aprender. Siempre que lo vuelve. A mirar, a, se acuerda o capta algo nuevo. Entonces, bueno, muchas gracias y felicidades a todos por, por esta linda mesa. ¿Alguno, ¿Alguno le gustaría comentar brevemente antes de María Catalina o le doy pase a María Catalina? ¿Respondemos o...? o... ¿Cómo lo veas, Gabriela? De repente leo la pregunta de María Catalina y la ponemos ya al diálogo. Parece. Voy a leer la pregunta y, y, y vamos contestando. El texto dice María Catalina mientras la van poniendo. Felicita y dice: el vínculo, el amor, la femineidad. A la personalidad del analista. Pensaba en lo que esta afectividad también en los analistas habría que incluir y deconstruir el patriarcado, el lugar de lo femenino, el maternaje y fundamentalmente el lugar del tercero. En, es un poco lo que hemos mencionado hace un, hace un momento en la intervención de, de Gabriela. Quizás María Catalina que anda por allí quiere ya comentarnos algo y así abrimos un poquito más el espacio. Bueno, gracias. Eh, eh, saludos a todos. Muy emocionante este encuentro con todos los acentos. Este, eh, tan tan lindo. Bueno, eh, ahora que lo leíste, eh, me parece que está bastante <laughs> mal, este, me, no me salió tan bien. Yo lo que quería proponer es cómo en la personalidad, un poco uniendo todo, ¿no? el amor ha recorrido en lo autoerótico, el narcisismo, el acto psíquico diferente, lo femenino, el patriarcado, lo hegemónico, este, cómo también en la cabeza de los analistas, esto también hay que de alguna manera revolucionarlo porque muchas veces me parece que a la falta de la inclusión de un tercero actual ¿no? por ejemplo la figura del padre que no podemos dejarla eh, si hablamos también de feminismo ¿no? porque también el varón tiene que acompañar este cambio posicionarse diferente ante la figura de materna o la figura de maternaje, ejercida, no importa tanto si es por una mujer o por un compañero este, del mismo sexo, que, que también son las nuevas diversidades. Y por otro lado, cómo a veces este, en el discurso analítico esto produce justamente todo lo contrario, enferma. ¿Cuántas veces se le pide incluso a, la, a las analistas mujeres? Eh, digamos, también posiciones muy machistas. Entonces, bueno, creo que es un trabajo de, de construcción, ¿no? de, de revolver también la teoría, la, la concepción fálica, etcétera, que, como, como dice el colega, este, en relación a, a la personalidad del analista, el amor, lo que somos, ¿sí? esto también creo que tiene que ser revisado y puesto sobre la mesa. Bueno, muchas gracias. Sí, Gabriela, te veo, te veo lista. Quisiera responder en una sola respuesta, como las tres cosas que, que han dicho que me parecen relevantes. Uh -huh. Y una de ellas es que si hay en América Latina, incluyendo, digamos, Norteamérica, eh, alguna cuestión diferencial de, de Europa y de Asia y demás, sí, yo creo que sí. Y se llama Iglesia Católica. Y, y creo que hay una fortísima eh, condición en donde nos ha sido mucho más difícil a unos países que a otros soltar de la influencia que tiene eh, la Iglesia. En, nuestras, en nuestros países, en nuestras sociedades, y creo que marca mucha diferencia. No es que en, en Europa no haya una incidencia, claro que sí, pero empecemos pensando que en Europa se da, en Alemania se da eh, la reforma luterana, ¿no? O sea, hay desde siempre una condición de intentar rever un poco estas posiciones tan marcadas, pero claro que existe. Pero me parece que el asunto del de machismo, que está bastante sostenido en una posición eclesiástica, eh, es muy fuerte en América Latina en relación a lo que pasa en otros países. ¿Que las cosas van cambiando? Claro que sí. Hoy por hoy, en la mayoría de casos de las nenas que cumplen 15 o 16 años, se dan viajes más que fiestas. Pero eh, sigue habiendo cierta. A mí me parece que el hecho de que no desaparezcan, de que estos rituales estén ahí presentes, dicen muchísimo de una sociedad que requiere poner en lugares como muy concretos la posición de los padres, la posición de los hijos, la posición de la mujer, la posición del varón. Y creo que hay uno al comentario de lo que decía recién eh, la otra compañera, eh, María Catalina. Eh, hay que repensar la posición de las analistas mujeres y de los analistas varones pero por supuesto pero desde hace rato y, y creo que se viene haciendo yo citaba eh, fernando hablaba de, de cristeva como una discípula de lacan que lo es yo citaba a lucy rigaray que es eh, la mujer a la que lacan eh, desvinculó de su grupo cuando propuso el texto del segundo sexo eh, perdón, ya me metí con Bugua, pero eh, la, la Luz Irigaray hace su doctorado y presenta un libro, una, una, una cosa que a Lacan le molesta muchísimo. Y Lacan le dice que muchas gracias y ella se aparta del, del grupo eh, de Lacan. Y son un poco estas mujeres desertoras las que generan una condición de al margen, de comenzar a proponer cosas muy interesantes y de eh, generar todo un cuestionamiento. Y creo que es indispensable que uno reformule y repiense todos los posicionamientos que vienen dados de alguna manera. Y también de nosotras como mujeres dentro del psicoanálisis, los varones dentro del psicoanálisis, y eso no implica que no haya un tercero, eh, que no estemos dentro de la posición binaria, hombre-mujer, bueno-malo, no quiere decir que no haya la necesidad de lo simbólico. Lo simbólico está en tanto algo externo, no necesariamente en una función paterna como una cuestión de hombre-mujer o función como tal. Yo creo que hay funciones parentales, y de las funciones parentales eso son lo que nos constituye y lo que nos construyen. pero creo que es indispensable que hacia eh, quitar la idea de lo binario y pensar que solo posiblemente el complejo de edipo es el único vector y brújula que nos puede guiar en la vida para poder entender los casos clínicos. creo que hay mucho más y que se ha venido desarrollando cosas muy interesantes. curiosamente interesantemente psicoanalistas que usualmente están fuera de la IPA, lo cual a mí me llama mucho la atención. Es como si dentro de la institucionalidad algo costara más mover y quienes están un poco al margen logran producir cosas más interesantes, al menos para poder pensar entre todos. Hmm. Esto que último que acabas de decir, Gabriela, me deja pensando tanto, pero voy a dar, eh, organizar un poquito y darnos la palabra a Serapio. Le ha escrito una pregunta, Serapia, José, Marcano, para que lo vayan ubicando, por favor. Y luego Florencia va a, a, a dialogar un poquito más con nosotros. Eh, y, y finalmente Juliana Picado, ella también ha escrito una pregunta. Voy organizando esto porque, bueno, en algún momento pronto vamos a tener que parar. Y Guillermo, por favor, toma la palabra cuando, cuando lo veas prudente. Eh, entonces voy a leer Serapio lo van poniendo por favor eh, y voy a ubicar su pregunta para irla leyendo mientras él él va poniéndose en nuestra pantalla para conversar. Serapio ha escrito en el texto de Solange se dice que el autorotismo auto es la práctica sexual del narcisismo y por tanto dirige hacia sí mismo como defensa los sentimientos ambivalentes de amor y agresión. En las fantasías inconscientes. Si Serapio anda por allí y lo pueden, pueden habilitar, su. Sí, Serapio, hola. Acabo de leer la, la pregunta que has escrito, pero quizás puedes comenzar a, a conversar, a dialogar con, con Solange, que está aquí recibiendo tu, tu, tu comentario, ¿no? quizás pueden habilitar el, el, el micro de Serapia, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Hola, Escucha. sí, muy bien, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias y no por que... dialogar con el trabajo de Solange. Ok, gracias a ustedes. Bueno, me parece muy interesante este panel por todos los temas diversos que están tocando, ¿no? Pero me hizo pensar un poco el comentario de Gaitán sobre el, el papel de la a, a, agresión en el narcisismo y no así en el autotismo. Aunque estaba yo pensando que el mismo Freud, como bien lo señaló Solange, este, él recoge en algún momento dado este, que eh, este, eh, el autotismo sería una forma este, de mostrarse el narcisismo una forma de, de ejercer el narcisismo hacia el propio cuerpo, donde el propio cuerpo se toma como objeto. Y si entonces es una práctica en el cuerpo del narcisismo, no tiene por qué estar desligados del, de, del narcisismo y en el, a través del autorotismo tantos los sentimientos de amor como de odio y las ambivalencias que están implícitos en eso. Entonces, bueno, yo creo que puede ser tomado también como una defensa este, volver hacia el yo en lugar de dirigir todos estos sentimientos ambivalentes hacia los objetos, ¿no? Es algo para ser pensado, pues, simplemente una propuesta para pensar. Mm -hmm. eh, Solache, gracias. que te deja pensando. Gracias, doctor Serapio. Sí, sí, es bueno. Lo que yo, yo pesquise va un poco en esa línea, en el sentido de que de que no veo algo así tan separado como que autorotismo es algo que no tiene que ver con agresión y narcisismo sí porque yo creo que los términos están eh, como que a veces se encuentran y, y, si, y, y, si, y si el autorotismo es, es mucho más una práctica del narcisismo es muy difícil eh, sacarlo de, de la agresión o sea decir que ahí no hay agresión pero pero bueno, todos los aportes son importantes para, para seguir pensando. Pero coincido con, el, con, con lo que el doctor Serapio trajo. Muchas sí. gracias. Y no es para lembrar ¿no? que tenemos más cinco minutos. Sí, yo sé que antes está el, el contrapunto, la conversación que plantea Florencia, pero por eso mismo creo que hay que darle la palabra primero a, Jul, a, a Juliana Picado para que eh, se incorpore a la conversación final. Pero evidentemente yo no puedo leerlo. No, no, sí, si eso no, no, te iba a, a sugerir, Ángeles. Gracias, Florencia, gracias. Eh, no puedo leerlo porque no puedo leer en portugués. Entonces, eh, o lo lees, eh, Guillermo, y, o, o de frente, por favor, Juliana, nos, nos, nos puedes contar tu punto de vista. Perdona, perdona, por favor. Adelante. ¿No se te lee? A gente não está te ouvindo, Juliana. Ao parecer o micro sí está habilitado, a ver. Me escutam agora? Sí. Sim. O, que o fone não funcionou. Você breve. Uh, feliz em ouvir a citação, a lembrança da colega com a Alizade, né? com a Mariana Alizade, a cofundadora do COAP. E especialmente nessa mesa que falem transitando fronteiras na teoria algo que nós analistas informação e também os analistas da sociedade atualmente estão ampliando as teorias para além da lógica binária Mas foi uma felicitação e parabéns pelos ótimos trabalhos uhum. graças Juliana Florencia, quizás, ¿quieres brevemente plantearnos lo que, el contrapunto que querías eh, que mencionabas aquí en el chat? Pero me parece que queda poquito, mi comentario era chiquito y luego lo puedo seguir hablando en otras mesas o en otros espacios, porque no van a tener tiempo de despedirse. Van Gracias, Florencia. Gracias. Muy bien, adelante, Guillermo. Hay aquí... Keep... faltando dois minutos só me resta agradecer eu tinha alguns comentários a fazer para os três apresentadores eu posso fazer individualmente para cada um de vocês até para não temos como estender mais eu queria enquanto coordenador dessa mesa agradecer muito a todos os participantes Por... Alícia muito obrigado pela sua ajuda é um congresso com duas línguas mas nós brasileiros falamos pouco Apenas a Juliana, então, contar com a ajuda da Alícia nessa. no contato com os colegas de outra língua. Enfim, agradecer novamente, né, Gabriela, Fernando, Solange, e dizer que foi um prazer estar aqui com vocês nessa mesa. Agradecer também ao Cal pela brilhante organização. A gente imagina né, o quanto deve ter sido difícil organizar um congresso virtual nos tempos que nós estamos vivendo. Então. esa mm. Nada, yo también agradezco mucho. Quería decir a esto, nada más María Catalina hace un momento decía, yo he escrito escrito mis ideas un poco mal, perdónenme, ¿no? Pero yo creo que aquí hay una característica que estamos viviendo que en esta situación de congreso tan raro que tenemos, pero que da mucha ilusión igual estar aquí. Que yo creo que cuando leemos los chats, quienes estamos aquí leyendo sus preguntas, es que leemos un poco lo que están pensando, ¿no? Porque es muy difícil escuchar y pensar y hacer la pregunta a la vez. Más bien agradecemos mucho las líneas que nos están enviando y, por supuesto, María Catalina, te has escrito tu pensamiento y es generoso que nos lo brindes, más bien. Entonces. Con este agradecimiento, cerramos, vamos cerrando la mesa. Quizás haya una palabra que quieran decir los tres comentaristas antes que nos cierren el espacio. Los tres, la, ¿no? Cerramos el Muchas espacio. gracias. Cerramos, Muchas gracias, gracias. corriendo para la mesa, ¿no? Por las calles de Guadalajara, con su computadora en la mano, porque se fue la luz en su, en su casa, ¿no? Así que así estamos llevando a cabo este, este congreso con, con muchas ganas y nos vemos, ya no sé exactamente a qué hora, pero más tarde, ¿no es cierto? Eh, en lo que viene. Yo creo que ya es FEPAL hoy día. Y mañana seguimos las actividades de OCAL, estén atentos, mañana arrancamos a las 13 horas 30 de Uruguay. Eh, está muy bueno que asistan. La, ¿Sí? ¿Es así, Gabriela? 13 horas 30 de Uruguay. 11.30 Ecuador, México, Colombia. Así es. 13.30 Uruguay, 11.30 Ecuador, México, Perú. ¿no? Estén atentos porque esas, esas mesas que vienen son sobre instituciones y, y si no estamos, no armamos, ¿no es cierto? Entonces traten de estar. Los, los invitamos mucho a quedarse eh, el sábado con nosotros y en lo que viene ya son, me parece, actividades de FEPAL. Que inaugura su mesa. Bueno, un placer y nos vemos. Muchas gracias. Un placer, gracias. muchas Buenas gracias. Chao, chao. Adiós. Chao, que, que nos cuidemos, que estemos bien. Así es, María Catalina. Chao.